¿Sabías que tu vehículo ya no tiene que usar gasolina como único combustible? El gas es una propuesta que ofrece a los conductores la oportunidad de utilizar propano como combustible y con ello un ahorro económico. De acuerdo con el gerente de Gas Auto Guatemala de Zetagas, José Ángel Valverde, en cualquier tipo de vehículo de gasolina se puede utilizar el gas licuado de petróleo que consta en la instalación de un kit de conversión. Además del ahorro, Gas Auto garantiza una combustión que no contamina el ambiente y prolonga la vida del motor. En cuanto al peligro, Valverde aseguró que el riesgo de utilizar gas propano no es más que un mito por las altas medidas de seguridad que éste posee. De igual forma, aseguró que no existe ningún peligro en fumar dentro del vehículo. Primero le quiero comentar que, pues, es más que todo es un mito, ¿verdad? Lo que se tiene con el gas. Es cierto, tenemos que respetarlo porque al final es un combustible que puede causar algún accidente. Sin embargo, los equipos que nosotros estamos manejando ya son equipos de quinta generación, son equipos importados desde Italia. Los italianos tienen más de 75 años de experiencia en este tipo de equipos, tienen muchas medidas de seguridad o muchos candados en el sistema. Por darle un ejemplo, primero los tanques que nosotros colocamos son tanques blindados. Estos ya se les han hecho las pruebas de balística y aguantan cualquier tipo de disparo de arma corta. Sí se puede fumar por salud, ¿no? Debería de ser, ¿verdad? Pero sí, de hecho nosotros dentro del kit de conversión, parte de las piezas que se colocan son unas cámaras herméticas de seguridad, ¿verdad? Que estas, si en algún momento fallara el sistema o por algún golpe o por algún mal manejo, se diera alguna fuga, el gas no queda dentro del vehículo, sino que el gas está con esas cámaras de presión herméticamente selladas, salen del vehículo. Otra de las grandes ventajas de este proceso es que es un sistema bifuel, lo que permite que con solo presionar un botón en 3 milésimas de segundo, los usuarios pueden pasar de gas propano a gasolina, incluso cuando el carro esté en movimiento. No te pierdas la edición impresa de Publinews el próximo viernes con más información y diferentes análisis. Publinews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.